Ups, mis amigos. Bueno, aquí un ejemplo de más o menos cómo pueden ir montando lo aprendido en los videos anteriores de este tema, cómo tocar un excelente tema de rock en la batería. Ahorita yo la escuché en los audífonos para no tener problemas de derechos de autor y por ahí tuve algunos fallitas, incluso como lo escuché del celular, entró como un mensaje y se distorsionó el tiempo. Entonces, pero bueno, como les digo, es un tema que hay que estar escuchando para captar dónde van esos grooves, esos redobles, y poder darlos lo más preciso posible en la canción, ya sea escuchándola con audífonos o de un amplificador así a gran volumen. Que ahorita no lo hago porque se escucharía el tema y me penalizaría en el video. Ok, mis amigos, es una pequeña demostración. Cuando traemos los audífonos puestos y oímos la música, se oye la batería como si estuviéramos tocándola ahí con el grupo ZZ Top. Entonces, eso nos inspira porque se oye en los demás instrumentos y no es lo mismo escuchar la pura batería sola. Entonces emociona más, ya sea con música de un gran amplificador o unas bocinas grandes a buen volumen o los audífonos, ¿vale? Ya sea así o pequeños, nos ayudan más o menos, ¿ok? Este es una práctica así casi sin ensayar, pero lo importante es, a pesar de que haya algunas fallitas, obviamente los vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo ese ensayo para que cada vez haya menos fallitas y cada vez estemos más precisos, más sincronizados con la pista, con la canción original, para que todo vaya bien. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Puede que con la prisa esos grooves salgan medios, como ahorita creo que me salió uno medio mal. Hay que practicarlos bien, bien cada uno de esos grooves, cada una de esas formas de que de repente se queda la batería ahí tocando, para que cada vez se escuchen mejor. Esta fue una simple demostración de cómo más o menos lo pueden ir haciendo e ir perfeccionando, ¿verdad? Ahorita yo pues también necesito y hay que repetirla varias veces, o sea, una tras otra hasta que cada vez salga mejor. Ok, mis amigos, pues si estos consejos y ejemplos fueron de su agrado y utilidad, espero me puedan compensar con sus likes. Ya saben que les mando abrazos a todo mundo y en especial a mis suscriptores y a los nuevos suscriptores que van llegando a mi canal, bienvenidos sean. Ya saben que a todos mis suscriptores los considero como mis amigos aquí en YouTube y me da mucho gusto tener ya a más de 30 mil amigos aquí en YouTube. ¿Ok? Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista, amigos. Bye.